Bienvenidos a un nuevo programa de Hagalío. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Chapo. Acá volvimos a la parroquia Nuestra Señora del Líbano. Exactamente. ¿Por qué se realiza la Jornada Pastoral Social de Montevideo? Y nosotros no podíamos faltar. ¿Sabes dónde queda el Líbano? No lo sé exactamente, pero ¿te parece? Vamos a averiguarlo con los participantes de este evento. Vamos a descubrirlo. Estamos con Majo Garrau de la Pastoral Social. Una nueva jornada de Pastoral Social se organiza aquí en Montevideo. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuánta gente ha venido? Bueno, tenemos calculado más o menos 100 personas. Creo que viene siendo la jornada que más ha participado gente. Así que nada, estamos muy contentos. Además, este año íbamos a innovar con esto de preparar el almuerzo todos juntos, tantas personas. No sabíamos qué me iba a salir, pero fue un éxito. Tenemos la ayuda de los scouts. Que nos dieron tremenda mano para organizar todo este espacio, así que estamos re contentos. Este año el lugar elegido fue la parroquia del Líbano. Exacto, sí. Y tenemos una propuesta para hacerte. Si Caro viene, por favor, porque ya está acá. Vos vas a sostener acá, Caro. Ahí está. Como estamos en la parroquia del Líbano, ¿cómo te iba en geografía vos cuando eras en la escuela y en el liceo? Horrible, horrible, horrible. O sea, hice científico para no tener que ver más la batería. Acá, en este planiferio, tenés que marcar dónde está el Líbano. Me está matando, a ver. No me quemes. Esto va a quedar registrado, te dice. Ya está siendo grabado. No sé, ahí está, tipo por acá. Por acá más o menos. No, yo no te voy a decir. A ver, pega eso. Ahí está, ahí lo pegó. Vamos a mostrar la respuesta correcta. Ahí está, vamos a ver. Usted que es abogada, Carolina, está bien, ¿no? Bien, bien, Majo, ¿no? Salve, salve. Aprobada. Ya veo que está todo pronto, ya picaron todo para el almuerzo de hoy. Sí, todo preparado, gracias a la ayuda de todas las manos que pudieron colaborar. ¿Qué es lo primero que se cocina, la papa o la zanahoria? Primero la zanahoria, porque es más dura, y después la papa. ¿Y la papa en qué trozo hay que cortarlo? ¿Mediano? En este caso, como somos muchos, hay que cortarlo medio grandecito, más o menos de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. Y la zanahoria de 1 centímetro por 1 centímetro. Porque la zanahoria es más dura, se va cocinando primero, y después agregas la papa y ya salen las dos juntas. Pero qué buena información, eso no me lo esperaba. Los scouts saben mucho sobre tips culinarios. Sí, la verdad que vamos aprendiendo con el tiempo y siempre estamos abiertos a aprender más. Hola, estoy con Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muchas gracias. ¿De dónde venís? Somos de la Orden de Malta, que estamos apoyando algunas actividades, algunos hogares, algunos refugios. Y una vez que la iglesia nos invita a estas jornadas, no podíamos dejar de estar presentes. ¡Qué bueno! Ahora hay una cosita. ¿Te aprendió? Santiago, no te pongas nervioso. ¿Vos sabés dónde es el Líbano? ¿El Líbano sabés dónde queda? Sí. Ay, ¿decís más o menos? Acá tenés para guardar. Está por debajo de Turquía y por ahí, me parece. ¡Santiago! A ver, Chapu. Cuando ella habla, tenés que... Dale, a ver. Sos un genio. A mí me daba nervios preguntar porque no me gusta poner nervios a la gente, pero estaba muy seguro. ¿Sabés una cosa? Sí. Hago todos los días el Wordle. Hago todos los días el Wordle y invoco los países. Miren lo que es esto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Víctor Balú. Víctor. Para los scouts, Balú. Balú, ¿qué estás haciendo? Contame. Ahora estamos cocinando la zanahoria, falta poner la papa, ya tenemos el arroz, tenemos los huevos ya hechos. Y bueno, después abrir las latas. ¿Qué es lo que van a preparar? Una ensalada primavera. ¿Hace mucho que estás armando esto? No, empezamos a las 9:30 más o menos, es rápido. Después de tener todo organizado, es rápido. ¿Tenés algún secreto para que la cebolla no te haga doler los ojos? Sí. ¿Cuál? La ponen en agua. Cuando la pelan, la ponen en agua y después recién la pican. Tienes que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Bueno, estoy acá con tres chicas preciosas, scouts. ¿De dónde vienen? De la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, ¿y qué grupo scout son? Somos del grupo Scout 40 Armonía. Cuéntenme, ¿por qué ese nombre, saben? Esperá que Balú me va a ayudar. El nombre del grupo se debe a que fue creado por educadores de varios grupos y planificaron algo y lo hicieron con armonía. Entonces pusieron Grupo Armonía. Muy bien, excelente. Una cosa, ¿vieron que esta parroquia es del Líbano? ¿Sabe alguno dónde queda el Líbano? Había visto algo, pero la verdad es que no sé muy bien. Sí, de la misa, pero
¿Puede ser que esté ubicada por acá, algo de esto? ¿Puede ser? ¿Lo coloco acá? Sí. Bueno, algo... Ahí. Ahí, bueno, ahí. Ahí. Bastante bien. Estamos con el Cardenal Daniel Sturla celebrando una nueva jornada de pastoral social. ¿Cómo la estás viviendo, Daniel? Bueno, con mucha alegría ver la cantidad de gente que hay y el espíritu de querer servir a los que más necesitan y también tener este gesto de solidaridad con esta comunidad cristiana que tanto sufre en el Medio Oriente, que son nuestros hermanos libaneses. ¿Cómo te iba en geografía, Daniel? ¿En la escuela y en el liceo? Muy bien, me encantaba la geografía. ¿Más te gustaba la historia? Es cierto, historia y geografía eran las dos materias que más me gustaban. Incluso estudiaste un año de profesorado de historia. Exacto, en el IPA. Después, como entré al seminario, tuve que dejar, pero seguí siempre estudiando historia. ¿Viste cómo hace toda tu vida? Veo. Para escribir un libro, te lo propongo. Bueno, me parece muy bien. Después no sé si va a tener venta el libro, pero bueno. En este planiferio te invito a sostener acá. ¿Dónde está el Líbano? Muy fácil. Te dejo acá un pegotín, a ver. El Líbano está sobre el mar Mediterráneo. Ahí. Estoy tapando con el micrófono. Pero hay que poner la... Poné la flechita ahí. La flechita. Ahí te señalé el Líbano. Al norte de lo que es Israel, limitando con Siria, ahí encontramos el Líbano. ¿Quieres ver cómo es la respuesta correcta? Sí. A ver, vamos a verlo ahí. Exacto. Sí. Ahí a la cámara. Muy bien. Así vivimos la jornada de pastoral social, lleno de alegría, música y solidaridad. Agradecemos a toda la gente que se hizo un tiempo para ayudar en esta obra. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube ICMTV. Nos vemos en el próximo Hagan Lío.